Hola, ya estamos de vuelta en Horns Up. Tenemos un programa especial y además estamos de enhorabuena. Hoy, a día de la grabación, edición y publicación de este podcast, nos ha mandado un email la gente de iVoox en el que dice que nos incluyen en el iVoox Magazine, que según ellos, cada semana realizan una selección de audios que a su juicio merecen ser destacados y promocionados. No sabemos si esto es normal o no, pero nos gusta y nos felicitamos. Horns Up, como bien sabéis, es de reciente creación. Empezamos hace unas semanas, en enero de 2020, desde el anonimato más absoluto y desde cero en redes sociales y descargas o escuchas en los audios. Además, demostrado queda, no somos ni locutores, ni periodistas, ni críticos musicales, ni nada parecido. Solo nos gusta lo que hacemos. De hecho, aunque no os lo creáis, estamos empezando a usar las redes sociales y aprender de ellas a marcha forzadas. Y por eso queremos hacer este especial. Porque nos hace mucha, pero mucha ilusión que bandas emergentes, y algunas ya consolidadas, nos sigan en Instagram. Y hemos decidido, realmente es una excusa para hacer otro programa, ponerlos en vuestra escena musical personal. Solo hay un pero. Zenobia. Las cosas como son. Una banda consolidada y de nivel top. El resto de bandas, con sinceridad absoluta, las desconocemos por completo. Pero sí que nos hemos sorprendido del alto nivel. Así que lo hemos llamado, con el permiso de las bandas, Friends and Horns Up. Y vamos a daros a conocer, entendemos que la gran mayoría, el futuro del rock, heavy y metal. Por cierto, al final del programa, en el último corte, tengo algo que deciros. ¿Aguantáis hasta el final? Y empezamos con Madhouse, una banda italiana con Federica Tringali al frente, hard y rock alternativo. Acaban de publicar su segundo trabajo llamado Hotel, pero nos ha gustado bastante Empty Inside, de su primer trabajo llamado You Want More. I'm gonna leave, I'd better stand alone. You are
Alveole, banda de Nuremberg, Alemania, al frente de la formación Silvia Alveole, y fue la primera en seguirnos en Instagram, así que le vamos a devolver el feed, y aparte de poner el tema Zero Gravity de su último trabajo, el segundo ya, de Andorre Effect, vamos con su permiso a usar la imagen Horse Up de Silvia. Así que gracias por darnos la idea de este podcast. Seguimos con Dead Venus, también con liderazgo femenino. Serena Telly a la voz, piano y guitarra. Serena también nos siguió en Instagram desde el primer podcast que hicimos, así que muchas gracias. Rock progresivo y ojo con esta mujer, Dead Venus y The Siren's Call. Man weeps, let me go. To
Noemi Aurora, si la buscáis, la O de Noemi, con cero, es otra mujer que desde el principio nos sigue. Helaelyn Flowers, italianos, de Roma, si no estoy confundido, metal industrial, y escuchamos Suicidal Birds. Thank you.
Divine, banda alemana fundada en 2009 por Natalie Roeder. Publican un single llamado Be Free. We'll be right back.
vamos con la banda top que decía al principio, Zenobia. Sí que es verdad que Zenobia, la banda de La Rioja, España, tiene más de 10 años a sus espaldas. Cuando nos empezó a seguir, nos felicitamos como si fuera una gran victoria en un partido de fútbol. Zenobia es tal vez una de las bandas del panorama nacional español con más proyección. Y este tema que os ponemos, Ante tus ojos, esto es una obra maestra. Además, colaboran con ellos al piano Santi Novoa de Warcry. Decir que Víctor de Andrés, el fantástico guitarrista, ya no forma parte de la banda desde principios de enero. Y Zenobia está actualmente, según pudimos leer en Instagram, grabando nuevo material. Estaremos esperándolo con ganas. Zenobia, Ante tus ojos. Que he perdido la razón por ti, las cosas que he dejado tras de mí. Dormía en tu regazo, ¿quién me iba a decir que tanto amor se había de extinguir? Has vencido, maldigo mi ilusión y mi castigo. Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos. Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada de ella. Volveré a llorar. Recuerdo tus caricias en la tempestad. Creía que en tus brazos yo había de morir, que la soledad no vendría nunca. Has vencido, maldigo mi ilusión y mi castigo. Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos. Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada de ella. Para postrarme ante tus ojos, ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada. Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos, ya lo ves, no hay nada este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada de ella.
Bad Actress, del norte de Escocia. Cinco chavales muy, pero que muy jóvenes. Si no me he informado mal, la banda se forma en 2016 y el batería entonces tenía 12 años. Son muy jóvenes. Pero este Low Down and Dirty, de su único EP, tiene consistencia y hay un buen futuro para Bad Actress, puro hard rock de los 80 por unos millennials. Y vaya sorpresa nos hemos llevado con los parisinos Sweet Needles. Suenan de puta madre. Un EP de 2019 con solo 3 temas. Sorpresón. Y ojo con ellos. Sweet Needles, Ego Trip. But instead you think life is cool. With your signs in the street, you think you're gonna be hit by the gratitude. You're exposing your life on social media like a propaganda. Your mind, it's time to get out. You're stuck on it. Get out, boy. It's time to get out. Remember this. It's time to get out. 'Cause now you have to get out. When it's time to say, stop. You don't need it tonight. Just wake up. You're wasting your time. Your face glued at your computer screen, and you can't go away. Stay out your hole.
care about your strange motivations. Cause you're fucking shit like I've seen more than a million. Your pretty face will be burned with your hashtags, but I make sure they all know that you're fucking trash. You're fucking trash. Metal progresivo de Finlandia, de la mano de Simulacrum. Tres lanzamientos llevan, y del último, llamado Sky Divide, eso sí, de 2015, proponemos Deep in the Trenches. A ver si tenemos algo pronto. Simulacrum.
Mr. Misery. Nos encantan estos tíos, de Suecia, Estocolmo. Fundada en febrero de 2018, justo ahora 2 años. En octubre de 2019 debutan con Analyze y ponemos My Ghost, que nos parece una auténtica pasada. From Autumn to Ashes, metalcore desde Long Island, Nueva York. Daylight Slaving, del álbum de 2007, Holding a Wolf by the Ears. Suponemos que si siguen en las redes es porque la banda o el líder, Francis Mack, tienen previsto continuar. Aún así, nos gustan.
Nos vamos a Berlín, Empire of Giants, un sexteto. Y al frente, la cantante Kira y Basti a la voz masculina. El tema escogido, Surface. Metal, death melódico con Mephisteria, Ritual Sacrifice. Estamos ante los inicios de esta banda de Krasnodar, Rusia.
Touch by Midas, banda de metalcore del sur de Italia. Debut con un EP lanzado en noviembre de 2019 llamado Rebirth. Escuchamos Cold Black Sun. Diversity. Vamos a escoger un tema llamado In Your Dreams, de los dos trabajos que tienen, uno de 2015 llamado Reawaken. Se describen como melódico death metal, banda alemana formada en 2010. In Your Dreams. Yeah.
Y llegamos al final del programa. Al principio del podcast os decía que tenía algo que decir si esperabais al final del programa. Pues esto me jode, y lo digo en serio. Hemos dicho al principio del programa que este podcast se basaba en lo que llevaba de vida de Horsap sobre las bandas que están siguiendo a través de Instagram nuestro canal. Sabemos que es una excusa tan buena como otra para poner buen rock y metal. Esta excusa, que parece una tontería, hace que veamos una realidad palpable. Sin programarlo, la última banda amiga es Dawn of Extinction. Y cuando me pongo a analizarlos y a informarme sobre ellos, resulta que son valencianos. Y cuando digo esto, es para demostrarme una vez más que no hay forma de llegar a estas bandas. Primero, si no eres de su círculo o zona, o segundo, si estás metido en el mundo del metal, como es el propósito de Horsap. Pensar una cosa. El equipo de Horsap es de una zona de España donde no hay movimiento, y para ir a un festival o concierto, tenemos que hacer una media de 400 o más kilómetros. Ni siquiera podemos ir a un garito en condiciones, que sí que es verdad que lo sabía en mi adolescencia. ¿Cómo voy a llegar a Town of Extinction? Y además, siendo vecinos. Supongo y doy por hecho que esto pasará en todos los países. Como este podcast, según las primeras estadísticas, nos escuchan en el otro lado del charco, os pregunto, a nivel nacional de vuestros países, ¿cómo está el tema? ¿Seguiremos siendo resistencia? Encantado de conoceros, Town of Extinction. Espero veros en algún bolo. Ponemos Decadence.
y nos despedimos. Esperamos que os haya gustado este Friends and Horse Up. Tal vez, a lo mejor, hacemos más. ¿Quién sabe?